El título de esta película creo que dejará más de uno pensando. ¿Qué tal amigos? Hoy les traigo mi opinión sin spoilers de Bárbaro. Yo soy Chris y esto es Para el Cinéfilo. Debo decirles que cuando vi el tráiler pensé que sería algo muy simple. De hecho me enteré de la peli cuando apenas se estrenaba en los cines, y por lo que veo ha tenido muy poca publicidad antes de su lanzamiento. La trama nos presenta a una chica que llega a Detroit para una entrevista laboral y decide alquilar una casa para pasar la noche. Pero cuando llega, descubre que ya hay alguien alojado en aquella casa, lo que genera una confusión. Aún así, ambos personajes deciden compartir la vivienda. Pero el lugar, además de ser una simple casa, oculta muchas cosas en su interior. Esta película es dirigida por Sash Gregor y cuenta con las actuaciones de Georgina Campbell, Justin Long y Bill Skarsgård, a quien ya conocemos por ser Pennywise en It. Como les comentaba al principio, pensé que esta producción sería una apuesta sencilla, pero vaya que me sorprendió. La película no es totalmente de terror, tiene esa atmósfera que puede llegar a generar miedo, pero hace una combinación muy acertada entre suspenso y a la vez misterio. Esto se aprecia al ir recorriendo un cuarto oscuro o entrando en habitaciones ocultas por mera curiosidad. De hecho, la ambientación y los sucesos que van ocurriendo no los sentí como algo predecible, más bien cada vez tenía ese interés de ir descubriendo lo que podría pasar. Incluso la película tiene situaciones entretenidas entre los personajes, de las cuales yo creo que muchos habremos experimentado, por ejemplo, al intentar hablar con una chica y ponerte nervioso en el momento. Me ha pasado. Me gustó que la película tome algunos riesgos al momento de querer contar una subtrama. A veces la historia se toma un tiempo para presentar a otros personajes mediante flashbacks, y el tono de la película cambia un poco. Pero al final, cada subtrama se va alineando con el problema principal, y creo que se arriesgaron en ese aspecto, ya que suele ocurrir que a veces no se sienten muy aprovechados los elementos o personajes secundarios, pero aquí logran insertar de buena manera los flashbacks. Además de mostrar elementos de suspenso y terror, la película tiene momentos muy perturbadores y un tanto graciosos. No les diré qué fue lo más perturbador, para no meterme en spoilers, pero me pareció un concepto original y muy raro para una película de terror. ¿Cuántos de ustedes tendrían el valor de ir a salvar a alguien que está en peligro? Algunos huirían, pero otros irán al rescate. Ese valor se aprecia durante la trama, aunque yo creo que muchos huirían del lugar desesperadamente. A mi opinión, Bárbaro es una película buenísima y un poquito rara. Mantiene un buen ritmo al irse adentrando en el misterio y consigue generar un ambiente inquietante y perturbador una vez que te pones en los zapatos de los protagonistas, algo que en una hora y casi 30 minutos se consigue de manera acertada. Algo que consideraría regular sería el acto final, ya que lo sentí un poquito acelerado. Además vi por ahí unos pequeños agujeros en el guión, pero no afectaron en mi experiencia al ver la película. Si te gusta el género de terror, no debes pasar por alto esta película, ya que literalmente es una barbaridad, y el motivo del título creo que dejará pensando a más de uno. Puede que tengas una opinión distinta a la mía, y si ya viste la película, cuéntame qué te pareció en los comentarios. Y como siempre, recuerda que si te gusta mi contenido, te invito a dejarme un like y un comentario, además de suscribirte al canal para estar al tanto de futuros videos. Recuerda que puedes encontrarme en Twitter y en TikTok como Para el Cinéfilo. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video, cinéfilos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.